Farandula por primera vez la actriz y empresaria se atrevió a tomarse una selfie en topless y así luce a sus 52 años. A recuperarse el precio del energético los cinco mayores grupos de gas y crudo. Los analistas estiman que Kirin sufrió una fuerte caída de utilidad cuando no la autoridad de mercados y competencia de Reino Unido (CMA) por su sigla en inglés.